El minuto. Protestas pro-palestinas bloquearon el tráfico en túneles y puentes de la ciudad de Nueva York este lunes. Los puentes de Williamsburg, Brooklyn y Manhattan fueron impactados. Las manifestaciones ya terminaron, pero conductores aún podrían generarse retrasos residuales. Y en Nueva Jersey, un incendio masivo de un camión cisterna causó estragos hoy en Housbrook Heights. Las autoridades dicen que un carro chocó con el camión en un jug handle, lo que causó que el camión rodara y eventualmente explotara. Al menos 3 edificios y 26 coches se prendieron en llamas. Y otra tormenta invernal está en camino. Fuertes lluvias en nuestra área podrían causar inundaciones este martes. Las temperaturas estarán en los 50 grados. Mantente cerca a telemundo47.com para lo último en el tiempo. Y en Acceso Total, Alejandra Alfonso estuvo conversando con Juan Valles acerca de los cambios importantes para los afiliados de Medicaid de Nueva York. Para enterarte de más, visita telemundo47.com/accesototal.